Ese fin de semana va a ser un fin de semana muy grande para Marbella, para la Costa del Sol, porque doña María José González nos va a traer a las candidatas oficiales, las candidatas a Linda 2016. Y bueno, un despliegue de chicas guapas, maravillosas, seleccionadas para la ocasión, y que todas se merece ser linda España, porque todas son guapísimas, una real belleza. Bueno, María José, una lucha constante que lleva de hace años que la conocemos. María José, eres que ama su profesión, cuida su profesión, es una gran profesional y cuida de sus niñas como si fueran de ella mismamente, como si lo hubiese parido ella, que la hemos visto, la hemos seguido en muchos certamen y vemos cómo lo hace de bien. Por eso Marbella una vez más apuesta por tener su candidata. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elena, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, después de tantos años, hemos vuelto a traer el certamen de Linda España a Marbella, que yo tenía muchas ganas. La verdad que siempre me lo has dicho, dice, ay, la verdad, mi pena es que este año no he podido a Marbella, pero este año sí, ya sí, al final conseguido. Este año sí, y estamos aquí en la cañada con las gafas, Roberto. Sí, bueno, es que por eso estamos presentando con gafas, que me la voy a quitar, porque bueno, pues hay que ser respetuoso y se nos tiene que ver las caras, ¿eh? Me lo voy a quitar. Bueno, nos descubrimos, nos descubrimos y vamos a hablar también, nos presenta Roberto, ¿no, María José? Sí, bueno, esta es la tienda de Roberto Sanglases, que es colaborador de Linda España. Ella lleva en varios eventos colaborando con nosotros y él es Daniel, su encargado de comunicación. Hola, ¿qué tal? Hola. Para nosotros es un orgullo participar en este evento junto con María José y todas las lindas que visitan nuestra tienda, y creemos que puede impulsar y puede ser muy favorable para tanto para Marbella como para nosotros, ¿no? Todos los malagueños. Estamos muy orgullosos. Una gafa llevamos siempre, ¿no? Es el complemento riguroso que hay que llevar, tanto si para el sol o también para conducir, porque a veces una gafa también buena nos evita también cuando hay niebla también poder ver la visualización. Aquí en Roberto Sanglases tenemos gafas polarizadas que van a ayudarte para la conducción, para evitar los brillos y demás. Gafas de todo tipo, tenemos más de 600 modelos, así que tienes donde elegir, cualquier gusto, tú adaptas. Simplemente nos adaptamos a tu estilo, tú lo creas, ya está. Yo sé que sois nuevos profesionales en el sector, también para asesorar, ¿no? Porque a veces, aunque nos guste unas gafas, pero luego no son la idónea para nosotros. Yo, por ejemplo, que tengo una cara pequeñita o soy pequeña, pues una gafa grande, por mucho que me guste y las vean otras personas que lucen muy bien, pues a lo mejor a mí no me va. Entonces, ¿asesoráis también para...? Por supuesto, todas nuestras chicas, las chicas Roberto, están preparadísimas para asesoraros. Así que si tenéis algún tipo de fisionomía específica o venís con alguna duda, ellas estarán dispuestas a brindar la ayuda necesaria. Como estás viendo a las candidatas, que la he visto llegando y la he visto a todas con una cara de felicidad probándose sus gafas, ¿verdad, María José? Sí, están son lindas. Sí, están encantadas y tenían muchas ganas de visitar la tienda porque les comenté, os van a regalar unas gafas, y ellas estaban ilusionadísimas por coger cada una sus gafas. Se están probando, haciéndose los selfies, y la verdad que es que estamos encantados. Yo siempre cuando hice también de esto, digo, pobre jurado, qué difícil lo tiene, porque son todas unas bellezas que te han parecido. Preciosas, lindas, son lindas, que vengan de toda España nos parece maravilloso. Y además nos ayudarán a promocionar la marca online, porque ahora estamos enfocándonos en la proyección de la marca, pero en las redes sociales. Así que nos podéis seguir, @gafasroberto. Así que en Twitter, en Instagram y en Facebook, @gafasroberto. Como bueno, tenéis todo el fin de semana por delante, mañana va a ser también un día importante que ya respirarás cuando termine, sí. Que siempre es verdad, son muchas cosas, muchos cablecitos que atar, y hasta que no se ve esto ya todo puesto en escena, no descansa, María José. Cuéntanos algo más de las candidatas, de dónde son. Bueno, pues vienen de toda España, de las 17 comunidades más Ceuta y Melilla, y van a estar en Marbella 4 días disfrutando de Marbella, que es maravilloso. Ahora vamos a una visita al ayuntamiento, que la va a recibir el señor alcalde, después a la pesquera, que nos va a ofrecer una comida con nuestros productos estrella de los pescaditos, y luego vamos al hotel para hacer varias sesiones de fotos, y mañana estaremos en el Gaucho también, que nos han invitado a cenar, y allí elegiremos Linda Elegancia y demás. Estamos encantados de que Marbella nos haya acogido con este calor.
La verdad es que hemos visto, fíjate que a lo largo de la carrera de María José, ¿no?, de todos los años, que sus chicas, algunas de ellas han triunfado en las televisiones nacionales, ¿eh? ¿Cómo ves esto? Fíjate, ¿no?, triunfando ahí en las televisiones. Sí, no, la proyección es estupenda. Este tipo de certámenes de belleza ayuda mucho a las chicas, a los modelos. Luego ven reflejado el éxito en sus carreras, ¿no?, tanto internacional como internacionalmente. También tienes chicos, ¿eh? Tenemos que decir que, bueno, que hay por España. Y decir también que el certamen de 3 años para acá ha dado un giro importante, que ahora nos centramos más en la moda. El certamen nuestro se ha convertido en un certamen de modelos, un concurso de modelos. Ya has visto la altura de todas las candidatas, que mínimo son de 1,75 a 1,83, que mide la más alta. Entonces, no solamente la que gane, nosotros la vamos a seleccionar para su profesión, sino todas las que tengan las cualidades para ser modelo. Entonces, este es un certamen donde a las candidatas también se les ofrece un futuro. En la pasarela Lario siempre voy buscando caras nuevas, y de hecho aquí hay algunas que me encantan para ello, y estarán este año en la pasarela Lario. Cada vez se les sigue más a las modelos, ¿eh? O sea, sí. Por ejemplo, la cultura, ya vemos en los certames que la cultura influye mucho también. El idioma, la cultura y el idioma es muy importante. Pero hoy día están todas las chicas preparadas, todas están estudiando, todas están con sus carreras, y bueno, ya sabes, no es como antes. Hoy día todas están muy formadas, con lo cual el jurado lo va a tener difícil. Enhorabuena, María José, enhorabuena, y a todo tu equipo, que lo hacéis genial. Y también, bueno, pues darte las gracias por ofrecer a esta chica también la oportunidad, ¿no? Y este regalazo de unas gafas también es algo muy bonito por detalle, ¿no? Roberto Sanglases, bienvenidos en La Cañada, y tenemos 25 tiendas, y seguidnos en las redes sociales, @gafasroberto. Bueno, vamos a sentar un poco también en conocer todo el programa de este certamen de Linda España 2016 que se está desarrollando en Marbella. Y queremos conocer un poquito más, y también para las personas que quieran asistir, pues que podrán hacerlo, porque ella va a dar todos los datos y cómo poner un contacto o hacer la reserva, ¿no, María José? Estamos muy interesados, porque ya hay muchas personas que me han preguntado y quisiéramos de primera mano dar esta información. Bueno, pues la gala será el sábado día 26, este próximo sábado, a las 8 de la tarde, y para hacer la reserva tienen que ponerse en contacto con monteros.com. En el Hotel Los Monteros, sí. Entonces, monteros.com, ahí está toda la información, y ahí es donde pueden reservar la cena. Vale, va a ser ¿qué más cosas vamos a encontrar en la cena? Además de la cena... Bueno, pues va a ser unos desfiles muy atractivos, porque vamos a abrir con la colección de Pilar Vera de Flamenca, una de las diseñadoras más importantes a nivel nacional. Vamos a ver esos trajes de flamenca maravillosos. Seguidamente, de un desfile del prestigioso diseñador malagueño Ángel Palazuelo. Luego veremos a las chicas con el tradicional traje de baño, y para cerrar el broche lo va a poner Vértice Gala, que las va a vestir a todas de novia, con lo cual las novias que quieran ver trajes bonitos, que hagan su reserva en la cena losmonteros.com. Y además de cenar maravillosamente, porque Los Monteros, la verdad que la comida es estupenda, encima de todo nos vamos a alegrar aquí la vista viendo y eligiendo modelos. Yo quiero dar las gracias también al Hotel Los Monteros, porque se están portando genial y es el principal patrocinador del certamen de Linda de España. Bueno, esperemos que vaya mucha gente. ¿A qué hora será? A las 8 de la tarde comenzaré. ¿Un precio estipulado? Sí, un precio estipulado, que bueno, creo que son 60 euros, pero todo tienen que hacer la reserva en monteros.com. Bueno, pues estupendo, ¿eh? Esperamos que vaya mucha gente y ya me contarás cómo resulta todo, ¿vale? Me voy a echar de menos. Yo con mi pena me voy, que no puedo estar, pero bueno, como sé que tú me lo vas a contar, me vas a mandar imágenes y todo, lo vamos a poder. Lo puedes poner. Gracias. Muchas gracias a ti, guapa, gracias. Bueno, pues ya vemos las candidatas todas bellísimas, que vemos de las Islas Canarias, de Castilla y León. Bueno, que no lo cuenten ellas, vamos a conocerla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te llamas? Asti. Asti, ¿tú vienes de las Islas Canarias? Sí. Bueno, ¿y te has presentado a muchos certámenes? No, esta es la primera vez que me presento a un certamen. ¿Cuáles son tus sueños? Llegar a lo más en el mundo de la moda, top model. Top model, o sea que también para desfilar por pasarela, es tu sueño, ¿no? Sí. Ojalá se te haga realidad, ¿eh? Que guapísima. Vamos ahora con Linda Castillo. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, Irma. Irma, ¿estás
¿Estás estudiando, Irma? ¿Qué haces? ¿Os trabaja ya? Estudio y trabajo. Estudio en enfermería y mientras sino mis ratitos, pues trabajo de camarera para pagarme los vicios. ¿Qué edad empezaste tú con el mundo de la moda? Pues la verdad que hace poquito, hace cosa de año, año y pico, cuando bueno, pues ya estaba más o menos con los estudios estabilizados y tal, bueno, lo que se puede. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es disfrutar, sobre todo, hacer lo que me gusta y si puedo ir subiendo un poquito en esto, pues genial. Y si no, pues disfrutar todo lo que vaya saliendo, la verdad. Bueno, vamos a seguir preguntando a ver cómo es esta experiencia, Castilla-La Mancha, ¿cómo te llamas? Me llamo Alba. Alba, ¿cómo está siendo esta experiencia para ti? Pues única, yo creo. Increíble, la verdad. Va a ser una experiencia buenísima, conocer muchísima gente y sobre todo aprender un montón. Que sois muchas y no sé, todas os estáis al puesto, ¿no? Yo creo que el jurado lo va a tener muy difícil, pero estáis preparadas, nos ponéis nerviosas. ¿Qué es lo que más os cuesta, ¿no? De en estos certamen, ¿qué es lo que diríamos que es más duro? Pues quizá los nervios a la hora de la pasarela, aguantar todos los nervios que supone estar frente a un jurado, frente a un público, pero bueno. Hay que disfrutar el momento, que no siempre se dan estas oportunidades. Eso también sería un buen consejo, ¿no? Para decirle a todo el mundo, ¿no? Que lo importante es disfrutarlo, eso sí. Está claro, sí. Eso es muy bueno lo que has dicho. Vamos a seguir preguntando aquí. Vamos a ver Linda Aragón, candidata, ¿eh? A Linda España, ¿qué tal? Muy bien, Patricia. Patricia, qué alta eres, Patricia. Un poquito, 1,85. La altura también es importante, ¿no? Para los certamen, porque es, yo creo que... Que se valora también, ¿no? Sí, me imagino que sí. ¿Tú te habías presentado antes a muchos certámenes? Bueno, a muchos. Estuve el año pasado en Reina de la Belleza, representando Asturias. Y bueno, bien, la verdad es que bien. ¿Estás trabajando, estudiando? Estudio y trabajo. Ahora mismo estoy en las dos. Estoy estudiando un bachiller de artes. ¿Y tus aspiraciones? Pues de momento el mundo de la moda, pues a ver si podemos ir avanzando poco a poco y como bien dijeron mis compañeras, disfrutándolo al máximo lo que podamos. Que sí que son lindas, ¿eh? Vamos ahora a Euskadi. Hola. ¿Cómo te llamas? Itxaso. Cuéntanos, ¿por qué te has metido en este mundo de las modelos? Bueno, me parece un mundo realmente increíble que nos puede dar muchísima experiencia en la vida, nos da pasos a seguir, nos abre muchas puertas en... Bien en la televisión, en las pasarelas, fotografía, me parece algo muy interesante y que realmente es una experiencia a disfrutar. La verdad que, bueno, estar en Marbella, te esperabas en Marbella, habéis tenido ocasión de visitar cosas y... Sí, yo es la primera vez que he venido a Marbella y me ha parecido precioso, sitio increíble, que me encantaría venir por mi cuenta también a visitarlo, a conocer a la gente de aquí, me parece muy amable y me ha gustado todo mucho. ¿Cree que es difícil conseguir Linda España 2016 aquí? ¿Hay muchas candidatas competitivas? Sí, bueno, con estas chicas que tengo aquí compitiendo yo lo veo muy complicado. El jurado yo creo que realmente lo va a tener complicado, pero bueno, aquí venimos todas a luchar por la corona, siempre con respeto, con competitividad obviamente, pero con respeto y hemos tenido muy buena relación entre nosotras, así que no va a haber problema. Bueno, vamos a hablar ahora con Linda Andalucía, que ella representa a toda Andalucía, que aquí somos muy andaluces también. Cuéntanos de dónde eres, de qué parte. De Málaga. De Málaga, ¿no? Sí. ¿Y bueno, cómo está viendo este certamen? ¿Te habías presentado muchos otros? No, me presenté a Linda de Málaga hace poquito también y ya no me había presentado ninguno más. Bueno, a ver, ¿no? Dependiendo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Lo que te gustaría realmente hacer en un futuro? ¿Cómo quieres proyectar tu vida? Pues ahora mismo terminar la carrera que estoy estudiando, turismo. Y bueno, pues seguir en el mundo de la moda todo el tiempo que pueda y disfrutar mucho y vivir la experiencia. Pues que disfrutéis y que bueno, pues que tengáis muchas oportunidades también de triunfar en vuestros sueños, en vuestras ilusiones y que lo consigáis. Así que enhorabuena a todas y suerte. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Que hace mucho. Bueno, sí, estábamos comentando que hace mucho que no veo a don Ramón Mesa, que de verdad es un empresario modelo de aquí, de la Costa del Sol, que lucha y lucha como el que más. Y hoy recibe a estas candidatas Linda España 2016 y la recibe en uno de los restaurantes más emblemáticos de la Costa del Sol, La Pesquera, en el casco antiguo de Marbella, al lado del ayuntamiento. Buenas tardes, don Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, qué bien, las niñas cómo están disfrutando de este sol que está dando aquí justamente, con un día que está nevada casi toda España, y aquí, dale solecito, esta niña encantada luciendo también su ropa, porque claro, con el sol se luce más que
cuando hace frío? ¿Qué idea? Hombre, mira, ahora mismo estamos en plena temporada baja, en pleno invierno, y la verdad que, bueno, pues esta niña me han dicho de colaborar con ellas y yo creo que la pesquera debe de colaborar en lo que pueda porque la situación que tenemos está un poco mal y el invierno es muy largo, el verano corto, pero bueno, hay que colaborar y hacer e intentar de que salgan en los medios de comunicación e imágenes de las guapas de España estas, y la verdad que muy bien, estamos contentos. La verdad que tú siempre estás ahí para todo lo que te pidan, siempre estás colaborando. Desde que te conozco, que hace mucho, siempre has ayudado a lo que te han pedido. Y eso, pues fíjate tú, te has ido creciendo. Ahora con tu finca, con los caballos, que me han dicho que es espectacular, ¿no? Bueno, allí tenemos pupilaje para caballos, para que vayan los niños. Tenemos un pony club, vienen los niños, intentando hacer cosas para el turismo y para agrandecer el pueblo de Marbella siempre que se pueda. Y en ello estamos. Bueno, nos han puesto una ensalada con tomate, que decíamos, estos tomates son de la finca de Ramón, porque tienen un sabor a tomate y no a nevera, ¿eh? Sí, son tomates ecológicos, tenemos la finca certificada con agricultura ecológica, la de alta en la Junta de Andalucía, y todo lo que tenemos es ecológico, y la verdad que hacerlo también con la Thermomix y tal, pues sale mucho mejor, indudablemente, pero por el producto, por la calidad del producto, que no tiene pesticida, que no tiene herbicida, que todo lo que tiene es estiércol de caballo y tierra de Marbella natural y agua, y criado con mucho cariño. Ramón, me imagino que ya estáis preparando todo para Navidad, los menús, para las comidas de empresa, ¿todo listo ya? ¿Todo preparado? Sí, la verdad que hay bastante, muchísimas reservas este año. Hemos puesto los menús un poquito más baratos, hay menús para comida de empresa de 20 euros, porque antiguamente, bueno, las comidas de empresa las pagaban los empresarios, pero ahora como los empresarios también estamos mal, pues las pagan los trabajadores y cada uno se va y dice, mira, pues yo puedo pagar 20 euros por persona, se juntan 10, 15, 20 y cada uno paga su menú y está más baratito, pero está muy bien. Estamos comiendo calidad, que es lo que importa. De eso se trata, de que la pesquera ya hoy está 30 años y tiene que seguir aquí dando el dos de pecho. ¿Dónde va a pasar Ramón Mesa las Navidades? Pues mira, me voy a Abazo este año a pasarla con mi madre, que está la pobre muy triste por todo lo que está pasando, y voy a estar con ella y con mi hermano en Baza, que yo soy allí de Baza. Ramón, que me alegra mucho verte, y ya para finalizar, un pequeño mensaje navideño para todo el mundo en general. Pues le deseo a todo el mundo, bueno, pues que sea lo más feliz que pueda y que la paz en el mundo vaya a todos los hogares. Muchas gracias, Ramón. Felices fiestas, y no nos vemos, que espero que sí. Gracias. Verte otro día, gracias. Muchas gracias.